Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que es muy significativo para poder ayudarse personalmente. Vamos a hablar de los juegos simbólicos. Juegos simbólicos. Cuando en psicología utilizamos la palabra juego, no es la palabra irresponsable o sin importancia. Por el contrario, la palabra juego significa actitudes que asumimos en una forma más o menos repetida, donde nos desenvolvemos en la vida. Un juego no es una irresponsabilidad, un juego es algo que se repite, que tiene unas reglas y que tratamos de vivenciar de manera repetitiva. Entonces, los juegos simbólicos son maneras que tenemos los seres humanos para enfrentar dificultades. Juego, una actitud repetitiva y simbolismo. ¿Qué es un simbolismo? Yo creo que la mejor manera de explicar lo que es un símbolo es con un ejemplo. Si nosotros nos encontramos tres personas, un chino, un japonés y un colombiano, y los tres van a limpiarse los zapatos y tienen un trapo, entre los tres un trapo para poder que los zapatos les queden más limpios. Entonces el japonés coge el trapo, se los limpia y le quedan bien, y le pasa el trapo al colombiano para que el colombiano repita lo mismo que él hizo. Pero el colombiano dice, no, yo no me voy a limpiar los zapatos con ese trapo, yo no voy a repetir lo que tú hiciste. El otro que está allí, el japonés que está viendo la historia, dice, como no seas bobo, ese es un trapo, límpiate los zapatos. Pero el colombiano dice, no, yo no me voy a limpiar los zapatos con ese trapo. Así el chino y el japonés se los hubieran podido limpiar. Él no se los limpia porque el trapo tiene una franja amarilla, una franja azul y una franja roja. Los tres miran el mismo trapo, pero para el colombiano tiene un simbolismo. El simbolismo de que ese trapo tiene los símbolos de su patria. Entonces, miremos muy bien esto. Los tres están observando lo mismo, pero de acuerdo al simbolismo, a lo que el colombiano ha vivido, para él ese trapo le representa algo diferente. ¿Qué sucede allí? Los símbolos son eso, son lenguajes guardados, lenguajes escondidos que están allí en las cosas, que aparentemente en un mundo muy concreto no se ve. Los tres miran un trapo, pero hay algo más y el simbolismo es lo que marca la diferencia para poder entender que hay muchas cosas que para otros no significan y para ti o para otro pueden significar mucho precisamente por el simbolismo que encierra. Si nosotros, por ejemplo, tú no crees en absoluto en nada de lo que hay en los cementerios, entonces para ti no hay nada que signifique ir a un cementerio, ni llevar flores, ni arreglar una tumba. Allí no hay nada, esto no es para ti significativo. Pero, por ejemplo, para una persona que crea en que allí dejó al ser querido o a la persona estimada, esa persona puede ir y arreglar la tumba, colocarle flores, hacer algo, y alguien le va a decir, allí no hay nada. Pero el que está viviendo esa experiencia considera que es simbólica, está ayudándole a reparar o ayudándole a acompañar a la persona que ella dejó en ese sitio y en ese lugar. Entonces los símbolos están presentes en muchas cosas, vivimos con símbolos. Tú puedes pasar por cualquier lugar y si ves una camiseta verde, muy posiblemente asocias, ve, se parece al Deportivo Cali. O igual, una camiseta roja, ¿qué tanto se asocia con el América? Son símbolos. ¿Qué tanto el rojo y el verde ya pasaron a ser absolutamente simbólicos? Igual, en muchísimas situaciones hay. Tú pasas por una calle y ves un tubo con una línea blanca y roja atravesándolo. ¿Qué miras inmediatamente? Una barbería. No hay necesidad de nada más. No hay necesidad de ningún otro letrero. Ya el símbolo es tan suficientemente fuerte, conocido, que ya inmediatamente se interpreta. Pues muy bien, hay juegos simbólicos. Y aun cuando suene increíble, nosotros en psicología trabajamos muchísimo con símbolos y con juegos simbólicos. Porque los juegos simbólicos son como golpes que se le dan
al inconsciente y el inconsciente reacciona de manera diferente. Cuando tú le hablas al nivel consciente, al nivel donde estamos todos y funcionamos todos, tú le hablas con palabras. Entonces yo te voy a dar una explicación con palabras y tú me estás oyendo a nivel consciente. Pero al nivel inconsciente, las imágenes, los impactos, las sorpresas son mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque el inconsciente está formado precisamente de eso, de imágenes, de momentos que muchas veces no necesitan palabras. El raciocinio de la mente consciente a veces, muchas veces, no le llega al inconsciente. ¿Qué le llega al inconsciente? Un impacto. En ejemplos de simbolismos podría haber muchos. También a un niño, alguna vez le dijeron que su papá, que se había muerto, estaba enterrado en la tierra. El niño, que es absolutamente rápido para entender y casi que primario, porque no ha pulido todavía con tanta razón, no ha pulido su pensamiento o su sentir, este chiquito empezó a buscar en las materas de su casa, empezó a vaciarlas. Y la mamá se sorprendió al cabo del tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Sucedía que como al niño le dijeron que su papá estaba enterrado en la tierra, el niño buscaba en las materias, en la tierra, dónde estaba su papá. Allí es absolutamente simbólico, porque el niño entendía que en cualquier materia, como había tierra, podría estar su papá. Hay muchos ejemplos de cómo se captan las cosas y cómo los símbolos terminan siendo tan significativos en nuestra vida y a veces tan reparadores, porque precisamente lo que estamos tratando de hablar hoy es cómo el símbolo repara, cómo el símbolo puede ser absolutamente sanador. Por ejemplo, tenemos también el caso de un niño que su papá y su mamá iban en un viaje por carretera y en algún momento el motor del carro les falló y el carro paró. Entonces, papá abrió la capota del carro, empezó a buscar qué pasaba y en algún momento dijo, uy sí, hay que echarle, el motor se murió, hay que echarle agua para que el motor vuelva a arrancar. El papá fue, consiguió agua, le echaron al motor del carro y el carro volvió a arrancar. Al cabo de los meses sucede que la abuelita, la mamá del papá, de ese señor, se enfermó y la abuelita estaba en la clínica y habían hablado de que la abuelita se podía morir. Uno de los niños que había escuchado la historia del carro, que había ido en el carro con su papá y su mamá, que había visto que habían repetido el motor se murió y le habían echado agua al motor y el motor había arrancado, el niño al llegar a la clínica le decía a su papá y a su mamá, échenle agua a la abuelita, échenle agua a la abuelita. Y el papá y la mamá se preguntaban, ¿cómo así que échenle agua a la abuelita? Claro, el niño asociaba que cuando alguien se iba a morir o se moría, bastaba con echarle agua y en ese momento el carro andaba, el cuerpo andaba, la persona se sanaba. Estos son los simbolismos, ejemplos de lo que captamos y de lo que vivimos y que empezamos a repetir y que nos pueden ayudar a sanar. El símbolo entonces es un lenguaje inconsciente, algo que se queda fijado en nuestro inconsciente y nosotros tenemos que tratar de hablarle a ese inconsciente con imágenes, con ideas que nos ayuden para que haya un impacto y podamos salir de una problemática donde estamos pegados. Hay muchísimos ejemplos de cómo se puede trabajar en terapias con los símbolos. Es muy conocido el caso de Erickson, Milton Erickson, que era uno de los primeros fundadores, por así decirlo, de la importancia o de los creadores de la importancia del símbolo. Él, una mujer, llegó y le contó que ella era frígida, que no le gustaba para nada el sexo. Y Erickson hizo algo muy particular, no le habló del tema. ¿Erickson qué hizo? Erickson lo que hizo fue, le dijo que ella cómo deshielaba su nevera. En terapia, Erickson, el terapeuta, le empieza a preguntar, ¿Cómo deshielas la nevera en la época en que ya no hay, como ahora, que no hay necesidad de deshielar neveras? Pues muy bien, la mujer le fue contando cómo la deshielaba.
Y él le fue diciendo con mucha precisión, le fue siguiendo todo el camino. ¿Qué botón le hundes? ¿Qué situación haces? ¿Cómo logras que produzca deshielo? Y entonces, ¿quién lo creyera? Al hablarle del hielo, de la congelada, de la nevera, él le estaba hablando simbólicamente, o como diríamos de rebote, le estaba hablando de su congelamiento sexual. Y en la medida en que la mujer fue describiendo cómo hacía todo el proceso para deshielar la nevera, es como si simbólicamente también estuviera deshielando su sexualidad. Son actos instantáneos, simbólicos, que ayudan a curar. Claro, hay que decir que el mayor innovador de todos esos actos simbólicos que hoy se denominan psicomagia es Alejandro Jodorowsky. Alejandro y su hijo son maravillosos para manejar situaciones de inconscientes congelados donde hay un impacto y realmente eso mueve para solucionar el problema. Jodorowsky es a veces muy lanzado, dijéramos. Jodorowsky puede decirle a una persona que si tiene alguna dificultad con el manejo de su cuerpo, pues que salga desnuda a la calle o que se pase desnuda por su casa sin importar quién la mira. Son actos que no son fáciles de manejar. Producen risa, producen impacto, pero producen también un despertar, como si algo te tocara, te golpeara y tú pudieras reaccionar en ese momento. Los actos simbólicos son valiosísimos. Creo que de los más conocidos es aquel de la silla vacía. Creo que lo han podido tener o practicar. ¿Cómo es el acto simbólico de la silla vacía? Pues si tú tienes en algún momento mucha rabia o muchas cosas que decirle a una persona que tú quieres o de tu entorno o que tú conoces, pues te paras frente a una silla y le dices a la silla, tú te sientas en tu silla, pones una silla al lado y le empiezas a hablar a la silla como si le estuvieras hablando a la persona. Es de las cosas más reparadoras que hay. Entonces tú le puedes decir a la silla toda tu molestia, toda tu rabia, toda tu incomodidad o todo tu dolor, y la silla perfectamente lo entiende y lo puede, no lo entiende, tú manejas el proceso y lo puedes vivir. Moi, katsot kanava kakkosta, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Grupo Consultor de Respaldo y OpenCode. Somos un grupo de profesionales a su servicio. Asesorías jurídicas a personas naturales o empresas en derecho penal, civil, administrativo, laboral, familia y derecho comercial. Igualmente realizamos afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, EPS, ARL, Pensión y Caja de Compensación Familiar. También brindamos asesorías en el desarrollo de aplicaciones web y en general el manejo de sistemas informáticos para personas o empresas con los más altos estándares de calidad. Atención de lunes a viernes en horario de oficina con cita previa. Estamos ubicados en el centro de la ciudad, en la carrera cuarta, número 1133, oficina 409, edificio Ulpiano Lloreda. Teléfono 388-5356. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente.
con solidaridad y amor al prójimo, esto no va a pasar más. Que en este 2017, la fuerza del amor reconcilie a todos los colombianos para que Colombia trabaje y viva en paz. Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país. Entonces, hablando un poco del tema de la silla vacía, mirábamos cómo le puedes hablar a esa silla y esa silla termina siendo totalmente reparadora. Tú le descargas toda tu rabia. No hay necesidad de decírselo directamente a la persona para que tú no tengas dificultades con ella. Muchas veces no es la vomitada o expresarle al otro toda nuestra molestia y nuestra rabia, porque corremos el riesgo de que la otra persona se moleste, se sienta muy herido o se sienta muy defraudado. Hacerlo simbólicamente con la silla vacía es reparador. Tú te acostumbras a expresarle toda tu rabia y cuando ya te encuentras frente a la persona de carne y hueso, tu actitud es mucho más tranquila. Ahora, hay una recomendación importante en ese ejercicio de la silla vacía. Siéntate entonces en esta parte y le hablas tú a la silla. Pero en algún momento cambia y tú te sientas en la silla vacía para representar el papel de aquel al que le estás diciendo toda tu molestia. Cambiar de lugar en algún momento es absolutamente sanador, representar el papel del otro. Entonces, cuando estés frente a la silla y hayas vomitado y dicho todo lo que te incomoda de la persona que imaginariamente has sentado en esa silla, cámbiate de silla y siéntate en ese lugar. Y ahora trata de expresar cómo te sientes, cómo te sentirías después de haber oído toda la andanada que le metiste a esa silla vacía. Entonces, es un ejercicio muy valioso de reparación y no se corre el riesgo de que pases el trabajo de dañar en el mundo real y en el mundo concreto, no dañas las relaciones, pero las ayudas a reparar descargando de esa manera, descargando toda tu molestia. El ejercicio de la silla vacía es maravilloso, como también lo es el ejercicio de la carta, escribir. Muchas personas cuando consultan en psicología te dicen, mire, yo tengo un problema con mi mamá de niña o con mi papá, cuando éramos niños teníamos dificultades. Y claro, lo recomendable es que tú puedas sacar ese guardado que tienes de manera que lo puedas asimilar, entender y soltar. Pero el guardado no lo sacas directamente con la persona que tienes hoy. Tienes un problema con mamá, eso fue hace 10 años, y si tú dices entonces voy donde mi madre hoy y le cuento y le vacío y le digo todo lo que siento, ¿eso lo mejora? No. Porque muy posiblemente tu mamá ni se acuerde de lo que ha vivido, de lo que tú le estás diciendo. Entonces tu mamá o tu papá o tu hermana o la persona va a decir, ¿usted de dónde sacó esto? Eso nunca sucedió. Tú tienes el guardado dentro de ti y el problema no es con la mamá externa que está afuera, sino con la mamá interior que tienes allí dentro de ti. Entonces aquí el ejercicio también es valiosísimo. Escribir. Coge un cuaderno, coge una hoja de papel y empieza a escribirle de todas las emociones que te produce recordar ese momento. No te cuides. Acuérdate que si quieres decirle insultos, rabias, te odio, no quiero nada contigo, lo puedes hacer porque es una manera de procesar tu emoción que se ha quedado guardada dentro de ti. Entonces, la carta, yo recomiendo personalmente no leerla. A medida que la vas escribiendo, la puedes escribir por pedazos. Un día un pedazo, otro día otro. O si la quieres escribir del tacazo y la escribes toda, perfecto. Pero es valiosísimo escribir. Escribir la emoción una detrás de otra. No te preocupes de la ortografía, no te preocupes de la redacción. Es tu emoción la que está saliendo. Y la escribes y la escribes y la escribes y la escribes. Entonces, cuando hayas terminado de escribir, puedes guardar la carta y cerrarla. Si tienes un terapeuta o alguien a quien consultar, pues puedes llevar la carta. O si no, en otro momento en que tengas un poco de tiempo, tomas la carta, lo que has leído, lo que has escrito y otra vez
simbólicamente frente a una silla, frente a una columna, frente a algo, o frente a un muñeco de felpa, lo puedes poner al frente tuyo y decirle papá o mamá o tío o hermana o compañero o lo que sea, y tú entonces le vas a hablar a ese muñeco, a esa columna, vas a leer la carta. Toda la emoción que le puedas decir, la lees, la terminas, luego arrugas la hoja. Puedes pasártela por todo tu cuerpo, como en un momento simbólico, la arrugas, te limpias, me estoy sacando toda esta rabia, y luego la puedes quemar. Y es como decirle, se fue la emoción, se fue lo negativo, se fue aquello que me estaba carcomiendo y que no me dejaba vivir. Esos son actos simbólicos que son tan valiosos de practicar. También, por ejemplo, cuando un niño tiene muchas pesadillas, un niño de unos 6 o 7 años, que hay edades en que son muy propensos a tenerlas, la recomendación es que el niño, tú le des una hoja de papel y le digas al niño, píntame ese monstruo, dibújame ese monstruo, ¿cómo es? O lo que tú estás viendo, dibújalo. Y el niño entonces puede sacar y dibujar lo que tiene allí, y al dibujarlo al niño es como si le dijeras, ya salió, ahora lo vamos a arrugar, lo vamos a botar, y tu fantasma y tu monstruo acaban de salir dentro de ti. Son ejercicios importantes, no son fáciles, pero ayudan simbólicamente a reparar. Es bien importante. Y otro, por ejemplo, hay muchísimos, puedes buscarlos. Jodorowsky, como les decía, es un gran profesor, pero también hay otros. Un problema de una madre con una hija adolescente. Tenemos dificultades serias para entendernos. Muy bien, cambien de papel. Entonces, el domingo, la niña hace de mamá y mamá hace de niña, con vestido, con disfraz y con todo. Entonces, si mamá los domingos hace el desayuno, la niña se levanta y hace el desayuno. Y la niña mamá, ahora cambiando de sitio, recocha, hace problema. Es muy importante, porque cuando tú estás en el otro lado, te sorprende de lo que se siente. Claro, desde acá yo juzgo, no me gusta lo que hace mi mamá, o la mamá no me gusta lo que hace mi hija. Pero cuando cambiamos de rol, cuando hacemos el cambio de los roles, nos encontramos con situaciones que realmente nos impactan. Todos son juegos simbólicos que nos ayudan a curar y a sanar. Acuérdense que lo importante de todos estos procesos son reparar, mejorar, hablarle al inconsciente con imágenes de manera que el inconsciente sienta que es mucho más rápida la imagen que la palabra. La palabra se la hablas al mundo consciente y a veces es mucho más compleja de poder ser entendida. Una de las recomendaciones que hace uno de mis profesores, por ejemplo, cuando hay una muy mala autoestima de la mujer, o cuando la mujer ha sido maltratada de niña, le recomienda que se consiga una muñeca pequeña, una muñequita que puede ser de las de trapo, y la muñeca la cargue durante unos días, 6 días, 8 días, de acuerdo a su edad, de acuerdo a muchas cosas, y la muñeca la lleve a todas partes. Entonces, cuando tú sientes el dolor, el abandono, la tristeza, es como si la estuvieras acogiendo a la muñeca, yo que estoy personificando, simbolizando, y acariciando, contemplando, acompañando a la muñeca, estoy reparando partes de mi vida, estoy acompañando mi dolor, mi angustia de niña, y estoy reparando situaciones. Actos simbólicos hay muchísimos. También, por ejemplo, ¿tienes mucha carga hacia tu familia, hacia los tuyos? Consíguete una olla de barro. Una olla de barro, pequeña, grande, y empiézale a poner todas las cosas, escribe papelitos. Todo lo que te aburre, todo lo que te harta, por ejemplo, de tu familia, ponlos allí en la olla de barro. Puedes pintarla de colores. Puedes pintarla de negro, de rojo, de verde, todo lo que sientas. Tú estás descargando y en esa olla vas poniendo todo lo que quieras. Puede ser una olla, puede ser un jarrón.
y lo pones y lo llenas de todas las cosas que te incomodan, que te molestan. Entre más lleno lo tengas, muchísimo mejor. Entonces, una vez lleno, totalmente repleto, y tú haciendo, ojalá en un proceso personal, ojalá que estés en un sitio solo o sola, después de llenar todo eso, entonces coges el jarrón, coges la olla, ¡pah!, y la avientas contra la pared. Se rompe, se acaba. Estoy sacándolo de mi vida, estoy rompiendo simbólicamente y está saliendo aquello que me molestaba, que me incomodaba. Son actos simbólicos. El famoso pegarle a la almohada, pues también en determinado momento termina siendo un acto simbólico, un juego simbólico donde tú estás descargando una rabia. Siempre se recomienda que cuando tengas una rabia muy profunda, entonces lo que hagas es pegarle a la almohada y no pegarle a la persona ni descargar con unas personas de carne y hueso. Todos estos se llaman juegos simbólicos, actos simbólicos. Habría miles, millares. Hay unos casi que impactantes. Una persona que tenía una obesidad, tenía 8 kilos de más y no podía descargar esos kilos, pues muy bien, el terapeuta se le ocurrió decirle, compre 8 libras de carne y empiece a cargarlos para donde quiera que vaya, 2 o 3 días. Al cabo de los 2 o 3 días, estos 8 kilos me pesan mucho. Entonces, simbólicamente entiendes cómo te quieres descargar de los kilos que tienes de más. Actos simbólicos hay cantidades, juegos simbólicos. Lo importante de entender y de sentir es que a través un poco del humor, del impacto, de la sorpresa, lo que quieren es reparar heridas. Nosotros somos seres de palabras, pero también seres de imágenes. Y el inconsciente funciona a través de los simbolismos. La PNL lo dice, la programación neurolingüística te lo dice, los símbolos son valiosísimos. Pero podemos construir muchas maneras de poder quitar esos lastres que llevamos dentro de nosotros y que a veces terminan dañando la vida presente. El árbol genealógico, dibujarlo, poner las fotos de las personas, reconocerte en qué sitio estás, si estás excluida de ese lugar. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante es que podamos entender que reparar la vida es posible, que tenemos derecho a tener mejor calidad de vida, que hay muchísimas herramientas hoy en día, muchísimas. Hay terapias, hay juegos, hay actitudes, hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar a reparar. Aún actos de psicomagia, como diría Alejandro Jodorowsky, y que realmente nos ayudan a que podamos tener mejores condiciones. Yo no tengo que descargar todo lo que tengo con la persona afuera. La persona también se puede molestar, pero sí puedo descargar mi corazón, que en definitiva es lo importante. Si tú descargas el corazón queda limpio, tus actitudes pueden modificarse. Si tú no tienes un poco la imaginación para poder saber cómo lo haces, entonces busca ayuda para que con actos simbólicos puedas reparar situaciones que quedan guardadas. Por ejemplo, las famosas constelaciones familiares en definitiva terminan siendo actos simbólicos. ¿Por qué? Porque tú vuelves a representar situaciones de dolor. Los psicodramas, las obras de teatro, tantas cosas. Claudio Naranjo, Moreno en Argentina, tanta gente que ha trabajado con los elementos del inconsciente para poder ayudarnos a tomar conciencia y a tener mejor calidad de vida. No lo olvide, no olvide la herramienta, no olvide la herramienta tan fácil que es tener un papel y escribir, y te ayuda a descargar cantidades. Si no quieres un papel y escribir, pues está el computador, ábrete una carpeta y escribe emociones. Te sorprenderás de encontrar al cabo del tiempo cómo has ido cambiando, cómo vas descargando y cómo eso te va limpiando. Los diarios no solamente son de adolescentes, no tienen que ser diario de día tras día, pero puedes tener una forma de escribir tus emociones. Todo esto son actos simbólicos, juegos simbólicos, acordándonos de que el simbolismo es un lenguaje que ayuda a reparar y nos ayuda a tener mejor calidad de vida. Bueno, espero que lo puedan aprovechar, que lo pongan en práctica y que me cuenten. Cuéntenme aquí, escríbanos al canal, escríbame y cuénteme si realmente le pueden ayudar los actos y los juegos simbólicos para que pueda reparar
todos los guardados que todos los seres humanos por lo general tenemos. Muchísimas gracias, que la pasen bien. Que el amor esté entre nosotros. Solamente la fuerza del amor y del trabajo puede iluminar nuestra fe, promoviendo el diálogo, la justicia y la buena voluntad de todos para lograr definitivamente la paz. Que en este 2017 la fuerza del amor reconcilie a todos los colombianos para que Colombia trabaje y viva en paz. La paz depende de todos nosotros porque todos somos Colombia. Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país.